Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí de vuelta en Dos en Línea TV, Ejercítate con Angie, uno de tus programas favoritos. Hoy, como siempre, estamos acá listos para darte diferentes clases de movimientos, diferentes clases de ejercicios para que tú puedas tener variedad y puedas poder, mejorar tu nutrición y tu salud, puedas estar con esa armonía en tu cuerpo. Entonces, la idea de hoy, vamos a hablar del método de entrenamiento de Pilates. Y hoy les tengo una sorpresita. Es una de las niñas que es una instructora de Pilates, entre muchas otras cosas, porque para mí esta señorita es una cajita de sorpresas. Pero vamos a hablar específicamente de Pilates. Así que bienvenida, Joa Rivas, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Angélica, y toda la gente en Toronto y el mundo que nos está escuchando. Muchos besos y abrazos de aquí. Estamos en un día que poco a poco se ha calentado y pues hoy vamos a calentarnos mucho con Pilates. Muchas Claro gracias que por la sí. invitación. De nada, claro que sí, estoy súper contenta de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a conocer un poco acerca de Joa como persona y a su vez cómo has crecido y cómo has mejorado, has llegado a amar el Pilates y qué clase de movimiento es, ¿sí? De método. Porque mucha de la gente tiende a tener como un poco de mix, no están seguros si yoga es pilates o pilates es yoga. Entonces vamos a tratar de darles ahora toda la información que podamos para que los podamos diferenciar bien y a su vez tú le vas a poder decir que cualquier persona lo puede hacer, desde el pequeñito hasta el grande. Entonces vas a mostrar cómo puede la persona empezar si nunca ha hecho ejercicio o si ya eres una persona o un atleta avanzado donde puedes también incluir el pilates. ¿Qué te parece esa idea? Me encanta, sí, todo está muy fusionado, pero sí hay una diferencia entre yoga y pilates. Perfecto, entonces vamos a llegar a eso. Cuéntame un poquito, tú eres o naciste en Venezuela, ¿cierto? En Caracas, Venezuela. Ok, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Canadá? Me mudé en el 2008. 2008, qué bueno. Y cuando te decidiste empezar a hacer ejercicio, tú cuando eras chiquita hacías mucho ejercicio, ¿cómo fue que empezó tú esa alma de deportista o esa alma de entrenadora? ¿Dónde nació? Sí, bueno, la historia de entrenar para mí fue iniciada en el 2015 como método de estiramiento para mi diagnóstico de escoliosis. Cuando tuve 15 años tenía muchos dolores y no podía dormir bien, no podía vivir una vida normal como un adolescente. Mi mamá fue para el fisioterapista conmigo y me dijeron que tenía dextroescoliosis, que es una escoliosis hacia la derecha que me influía mucho en mi vida diaria. Parte de la terapia eran ejercicios de movimiento con bolas medicinales y todo esto. Ya al mudarme, pues a Chicago, empecé a tomar clases de yoga y me fascinó. Ya luego al mudarme aquí en el 2008, tomé una vida un poco más seria hacia la parte terapéutica de ejercicios. Y allí fue donde inicié a practicar mucho más yoga y pilates. Y pues en el 2010, hace 10 años, me certifiqué como yoga, pilates y tai chi instructora. Y de allí hasta ahora ha sido un camino espectacular donde no solo yo he mejorado como persona a nivel físico, mental, espiritual, sino que ahora trato de llevar mi historia a muchas personas para que entiendan de que todo proceso físico necesita mucha constancia y por medio de estas disciplinas podemos reestructurar, recondicionar nuestra salud de la columna vertebral, que es tan importante y es una de mis misiones de vida, que yo estoy muy agradecida de que algo que antes producía dolor ahora me produce tanto placer. Ay, súper, me parece espectacular. Empecemos, por ejemplo, ¿de dónde nace Pilates? Bueno, Pilates como tal, yo creo que tiene casi 100 años, imagínense, desde 1920, en esa década, Pilates, que fue la persona que creó este método de Alemania, él es de alemán, pero se mudó para Estados Unidos, él trajo este método y el método como tal ayudaba mucho a rehabilitación a soldados de la Primera Guerra Mundial. También ayudó mucho a bailarines y personas que tenían problemas de activación del core. Y en realidad inició más que todo como un programa para
rehabilitación, tanto para soldados con lesiones y para atletas. Sí. Ya luego, casi 100 años, es uno de los métodos que se ha probado más con tanto éxito a nivel de desarrollo de la columna vertebral. Y se han hecho muchos tipos de modalidades y aún estamos practicando pilates con los mismos principios desde que se inició. Desde que se inició. Yo leí por ahí que Joseph Pilates fue una persona muy enfermita cuando era joven también, ¿no? O sí, era pequeño. Como era la historia mía. Exacto, pues sí. Sí, exactamente, a eso iba. Que es muy parecida a la historia tuya. Y que él retomó muchos ejercicios y los empezó a incorporar sí. En esta nueva modalidad, ¿cierto? O esa nueva, sí. digo yo. En bueno, su método de... Muchos ejercicios en Pilates son basados en asanas de yoga. Entonces, de verdad, yo enseño una clase que se llama Yoga Lates. Es una combinación de yoga y Pilates porque tienen muchos ejercicios similares. Y se basa en respiraciones guiadas, orientadas a la activación de tu pared abdominal con mucha concentración y con un fluido durante la clase. De esto no es en competencia, porque muchas personas me comentan cuál es la diferencia entre yoga y pilates. Y lo más bonito es que en yoga yo siento que hay mucha competencia. Okay. La mayoría... Que perdona, ¿qué quieres decir con competencia? Competencia, eso es lo que iba. Por ejemplo... ¿quién usa los mejores pantalones? Lululemon, ¿quién tiene los mejores abdominales? ¿Quién hace el mejor Sun Warrior? Esto y aquello. Cuando en Pilates, yo que tengo más de 10 años practicándolo como profesora, te puedo comentar de que toda clase de Pilates me exprime el abdomen, me quema el trasero y siempre lo siento, sin importar cuántas veces lo haga, siempre siento la clase de Pilates como sí. una iniciadora. Siento que el avance es... ¿Muscular? Es un avance muscular, pero siempre quema. Me llama mucho la atención como más de 10 años practicando y siempre me quema y siempre me siento que soy iniciadora, lo que me encanta porque me hace sentir muy presente de que por más que practique, lo necesito. Entonces sí. siento que Pilates, entre Pilates y yoga, si la gente me pregunta cuál elegiría yo para práctica, yo elegiría Pilates. Si te digo la verdad, a nivel de estimulación de la columna vertebral, yoga me gustan mucho los principios de respiración, de lo que es agradecimiento espiritual. Al maestro, toda la parte espiritual y filosofía de vida, me encanta, meditación, pero la parte de pilates, de lo que es condicionamiento del core, que es el núcleo corporal, me parece que es único y espectacular, de verdad que se ha visto muy buenos avances. Claro que sí, como hablábamos, estamos hablando mucho de rehabilitación, todo está muy combinado en eso, hablamos de que es muy bueno para la postura, ¿sí? Porque estás trabajando mucho la parte del core, o el tronco, como lo podríamos llamar los colombianos, no sé cómo lo llamarías tú en español, pero eso tiene nombres sí. de toda clase. Para nosotros es el tronco, donde he escuchado que también ayuda mucho, por ejemplo, a una persona que tiene problemas de hernias en el estómago y que les ha ayudado mucho a mejorar la parte de sus problemas, ¿no? También hablan mucho del estrés, ¿tú qué me dices? Sí. Bueno, con respecto a la postura, ha sido bastante interesante todo lo que es el camino de desarrollar un cuerpo débil como el que yo tenía, con dolores, por 10 años dolores, porque fueron 10 años de mucha práctica con dolor. Si te digo claro. la verdad, fue algo bastante con constancia, porque yo iba al gimnasio con dolor y seguía con dolor por 10 años, pero yo sabía que me iba a mejorar. Poco a poco disminuyó a un momento que ahorita ya no tengo dolor de espalda, pero me tomó 10 años, para ser sincera. No fue una cosa de que inicié a hacer y todo se me quitó. Hasta mis clientes y estudiantes cuando vienen a las clases me dicen, Joa, pero me quema, me duele. Exacto. Párense, deténganse, escuchen a su cuerpo, reincorpora tu sí. respiración y luego vuelve al ejercicio. Eso es totalmente normal. Sí. A nivel de la postura, creé un programa que se llama el programa de la Escuela de la Postura, ajá. por cierto, y se relaciona a una combinación de yoga, pilates y tai chi. Es una clase que yo daba desde Nueva Zelanda y pues creé todos estos movimientos específicos que ayudan a lo que es la
condicionamiento de la columna vertebral, desde lo que son los omóplatos, la activación de todo lo que es la columna, la pared abdominal y la parte de lo que son los glúteos, que es muy importante. Uh-huh. Los glúteos es parte del núcleo corporal. Sí. Entonces, la postura como tal es algo que debemos tener conciencia y debemos tener práctica diaria de cómo estamos sentados, uh-huh, de cómo caminamos, cómo levantamos los objetos. Entonces, en este programa son 4 meses. Son 16 semanas de práctica, son evolucionando desde el piso a parado y a movimientos del gimnasio. Entonces, uh-huh, este programa como tal lo pueden conseguir en mi página web. Es un programa que hice en español y en inglés. Sí, ahorita vamos a poner toda la información de Joa para que ustedes lo tengan y puedan hacerle preguntas. Si en este momento necesitas o quieres preguntar acerca de Pilates, con mucho gusto, aquí estamos para responderte. Mientras tanto, cuéntame un poco acerca de la facilidad de Pilates para trabajar máquinas, no máquinas, yoga mat, nada, o sea, las pelotas, sí, todo, o sea, hay infinidad de equipamiento también, sí, que se utiliza. Cuéntanos un poco cuál es la diversidad. Sí, bueno, para Pilates, dependiendo de cuáles niveles vas a tomar, okay, lo más bonito de Pilates es que tu cuerpo es tu gimnasio, es tu principal equipo de trabajo. Así que no necesitas en realidad de absolutamente nada, sino de tu, uh-huh, propia disposición. Ahora, si quieres agregar pequeños props, que se le llama generalmente props, que son básicamente herramientas que nos va a facilitar, uh-huh, la activación, el balance, tal vez podría ser espacios que debemos llenar, o podría ser hasta estimulación cerebral para evadir la fatiga. Mira. Porque cuando yo empiezo a usar una bola medicinal, a veces la bola medicinal lo que hace es que me está distrayendo mentalmente. Cuando yo, mi cuerpo está haciendo el ejercicio, me distraigo, uh-huh, mentalmente, sí, me puede evadir una fatiga próxima, ¿no? Uh-huh. Es porque no estás tan consciente de lo que estás haciendo y estás concentrada, sí, en otra cosa. Es como los deportes. Podría ser. Normalmente estás enfocado en jugar el deporte, no en el ejercicio que estás haciendo. Entonces, algo así. Sí, podría ser de esa manera. Lógicamente, siempre lo queremos hacer con conciencia, con, claro, mucha respiración. Sí, sí. Pero ayuda a veces. Entonces, las uh-huh, props o las herramientas que usamos son la bola que se llama Bender Ball, que es la bola, uh-huh, Bender, que básicamente tiene un nivel de que nos podemos sentar en ella y no se va a explotar, la podemos, uh-huh, comprimir, la podemos, uh-huh, expandir. So, tiene muchas maneras de utilizarla. Uh-huh. Esta bola como tal cuesta menos de $10. Buenísimo. La inflas en menos de 5 segundos. Ahí está, perfecto. Y eso. Es muy fácil de llevar donde quieras. También usamos las bandas y usamos los rings. So, los rings son como unos aros que, uh-huh, los colocamos para hacer aducciones y abductores. Eso, uh-huh, se utilizamos para los músculos de la entrepierna y de la parte, uh-huh, de fuera del muslo. ¿Y también lo utilizas para los brazos? También lo utilizamos para lo que son contracciones de los pectorales. Uh-huh. Y básicamente son las herramientas externas. Pero también tenemos otros niveles de pilates. Uh-huh. Hacemos los pilates en el piso, que son con la colchoneta, okay, como tal. Sí, que esa es la que más o menos la gente lo confunde con el yoga. Ok, sí. Sí, ese es el que a mí más me gusta, que es el tradicional, uh-huh, en el piso, uh-huh, donde solamente eres tú y tu cuerpo. Ese es el que más me gusta. Sí. Pero también tenemos las máquinas, que son las máquinas, los reformers. Uh-huh. El reformer tiene muchos estilos. Está el Master Reformer, que es como si fueras a un mago y el mago te quiebra el cuerpo en 6, básicamente. ¡Wow! Es una locura. Tan... Es como si viniera un mago, te cortara y te dales el cuerpo y que... Oh, sientes músculos que nunca pensabas que existían. Sí. Ese acabo de hacer un... no sé si tienes el video con mi amiga, que, uh-huh, yo creo que te lo envié, haciendo, uh-huh, ejercicios con esta Master Reformer en Los, sí, Ángeles, que lo acabo de hacer hace como 2 semanas con mi amiga. Uh-huh. Es muy bueno para personas que han tenido niños o que están en ese proceso, porque de verdad que contrae mucho los músculos de la pared abdominal. Y mi amiga tuvo un bebé hace 1 año, entonces ella está yendo para estas clases de Master, uh-huh, Reformer, le está yendo muy bien. Entonces, muy bueno, si tienen niños... Traten de empezar a hacer estas clases, uh-huh, pero son estudios, porque la máquina es muy grande, tiene que ser supervisada por alguien. Eso es muy importante, por cierto. Uh-huh, las, uh-huh, clases tienen que ser supervisadas. Eso, a eso iba también a preguntarte, porque
hablan de que hay grupos de pilates, pero a mí me parece que la idea tuya para estar haciendo posiciones y todo es importante tener primero el uno a uno individual para que aprendas, para que después puedas hacerlo tú en casa, ¿me entiendes? Pero ya tienes que conocer a tu cuerpo primero antes de pararte de manos, por ejemplo, ¿ves? Sí, pilates es muy instruccional y nosotros como instructores necesitamos estar muy acorde y muy en nuestro propio método instruccional. Entonces, por eso se necesita mucho supervisión, porque a veces tú como practicante sientes que lo estás haciendo bien, pero un pequeño movimiento en la forma errada va a cambiar la activación de los músculos estabilizadores, por ejemplo. Claro. Entonces, hay muchas, por ejemplo, cuando se hacen crunches, muchas personas no mantienen la estabilidad del cuello, que es tan importante. La cabeza pesa unos 5 libras y pesa mucho. Entonces, una de las cosas cuando la gente, mis estudiantes, hacen la clase, empiezan a que se les duele el cuello porque no están activando esta zona. Siempre la barbilla la tienen que llevar contraída hacia el pecho. Esto lo vamos a hacer juntas prontamente. ¿Sí? Y vas a ver la diferencia cuando tú haces esta activación aquí. Ya toda la pared abdominal está protegida. El cuello no puede estar hacia atrás, guindando como si fuera una guirnalda del árbol de Navidad. Entonces, esa es una de las cosas. Todo es método. Y cuando yo en mis clases soy muy precisa en eso, y no es cuántas repeticiones. Las repeticiones normalmente son 8 repeticiones que hacemos en Pilates. ¿Sí? 8 no suena tanto, pero cuando haces 8 correctamente, es donde estás trabajando la masa muscular necesaria, de verdad. Se trabaja mucho con tensión, entonces a veces hacemos ejercicios de solo isométricamente contener la contracción. Entonces, de verdad que es todo, esto a mí me encanta porque el ego se queda fuera de la clase. Esto es seguir instrucciones y respirar muy, muy adecuadamente. Claro, perfecto. Te voy a decir, promover la salud es algo que hacemos aquí en Ejercítate con Angie. La idea siempre es dar a nuestras personas que están en el otro lado ideas de cómo promover su propia salud, cómo puede mejorar, ¿no? Una de las cosas es, por ejemplo, cuando hablamos de comer bien, ¿cierto? Balanceado. Eso es súper importante. Ahora les cuento que estuve aquí viendo en la portada Canadá y hay una página que me pareció muy interesante para que todos allá en sus casas lo vean. Son unos consejos para una dieta saludable sin dejar de comer los alimentos necesarios. Así que les recomiendo la portada Canadá para que lean esta clase de información que ayuda poco a poco a que nos volvamos un poco más saludables y tener ese balanceo nutricional que necesita el cuerpo para poder hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestro pilates, en nuestros entrenamientos y obviamente tener la energía necesaria que es para eso. ¿Y dónde pueden conseguir esta revista? ¿Esta revista? ¿Dónde las podemos conseguir, Anita? Mira. El periódico de la portada Canadá lo pueden conseguir en todos los lugares latinos de Toronto y del GTA. Sale todos los miércoles con nueva información y ahí vamos a tener también nosotros, Dos en Línea TV, vamos a tener un espacio donde vamos a estar promocionando nuestros programas, que recordándole a la gente, de lunes a jueves entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche tenemos variados programas, todos con temas supremamente interesantes y muy importantes para nuestra comunidad. Perfecto, ahora ya que lo mencionas, tenemos a Latin Magazine también. Latin Life Magazine, perdón, sí, ahí está. Y es muy interesante porque ahora estamos nosotros en ella. Así que aquí puedes encontrar todos los programas que tenemos, toda la programación de Dos en Línea TV y obviamente está Ejercítate con Angie ahí. Están las fechas, los horarios y vas a poder en cualquier momento ver Latin Life Magazine y nos vas a encontrar ahí. Súper. Ya no hay disculpas de que se les olvidó. ¿Qué horario? ¿Qué hora? Bueno, total. Vamos a estar por varios
diferentes medios de Toronto y el GTA. También tenemos que agradecer a Urbana FM TV, que sí, hacen parte de los medios aliados, donde ellos también nos ponen varios programas de Dos en Línea. A Alianza Empresarial desde México, desde Mérida, Yucatán. También nos estamos viendo hola, allá. Hola, México. Así, a todos los mexicanos que tanto los queremos, en especial al amor que lo tengo acá al ladito. Sí, buen mexicanito, buen mexicanito. Ahora, no nos olvidemos que como buenos colombianos, como buenos latinos, porque estamos de todas partes, incluyendo aquí a mi señorita Joa, tenemos Noche de Rumba y Humor con Joselo de Colombia. Este sería interesante para vos después. Lo que sea que me ría, yo estoy ahí para la risa. Perfecto. Recuerden, esta noche de rumba va a ser el sábado 29 de febrero en Divine Banquet Hall. Y los tickets los puedes conseguir al 647-376-5891 o 437-788-5211. Si necesitan más información acerca de esta rumbita, me avisan, pueden escribirle a Dos en Línea TV y con mucho gusto les damos la información si no la alcanzaron a apuntar. Y recuerden que mañana a las 6 de la tarde en Extraordinarios con Ana Vallejo estaremos rifando 2 tickets para este grandioso evento de Joselo de Colombia, que nos trae todos los personajes que él interpreta. Claro, acuérdate, Extraordinarios, para poder que te ganen los 2 tickets. Acuérdate. Y recuerda, si ganan, me llevan. Eso, esas son 2 tickets, uno para ti y uno para que sigan a Joa. Sí, ¿okay? Sí, me encanta reír. Vamos a aprovechar un poquito para saludar a las personas que nos están viendo el día de hoy. Tenemos a Santi, que dice que está lista para hacer pilates. Belia Romo nos saluda, dice, hola Belia. También hace parte de Dos en Línea TV con su programa Tu Momento Vi, todos los lunes a las 6 de la tarde. A ver, tenemos a Luz Marina, Blanca. Hola. Hernández, Daniel Pacheco, Angélica, Ana Piña, Rolando, Sebastián, Doris, Elizabeth Marín, Claudia Francis, que dice también saludos. Ay, tan bella. Claudita siempre, ella es una de nuestras fans favoritas. Siempre. Karen está con Diana, nosotros. Cristina García dice, qué lástima que no puedo hacer ejercicio, pero los pilates son maravillosos. Uh-huh. Bueno, pero espérame, Cristina tiene un cuerpazo que realmente parece, yo hubiera posado de que hacía pilates, porque Cristina tiene 90, 60, 90 y es preciosa. No necesita, no te preocupes, Cris, que estás hermosa. Tenemos también a Jorge, que también nos está viendo, Fernanda Flores Gaona. Bueno, tenemos mucha gente activa esperando los pilates. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces hablemos un poco acerca de los principios básicos de pilates. Por ejemplo, he escuchado, por ejemplo, la respiración es súper importante. ¿Qué más podrías necesitar para hacer, que sea básico para poder hacer pilates? Bueno, me gustaría saber qué pasa con esta muchacha que dice que no puede hacer ejercicios. Exacto, ¿cuál sí. es su nombre? Cristina, ¿qué pasó? Cuéntanos, porque de verdad pilates es para todos. Me gustaría saber qué es lo que está pasando, si es una cuestión de una cirugía. De salud. Sí, es de salud. Tiene una situación de salud, si no estoy mal, es con los músculos precisamente, los huesos. Fibromialgia. No es fibromialgia, es otra enfermedad que es diagnosticada, si no estoy mal, hace 9 años. Cris, okay, no me mates, es algo así. Sí, no me, sí, no quieres, me quieres. Sí, escríbenos solamente para saber, porque de verdad que pilates es muy ligero, no tiene que ser muy agresivo, entonces de verdad, a lo mejor te llama la atención, a lo mejor se puede, ¿verdad? No sé qué es lo que sucede, pero tú conoces tu cuerpo. Exacto. En realidad, la pregunta que me hacías era con respecto a qué se necesita para pilates. Sí, por ejemplo, los principios básicos como la respiración, trabajar el tronco, el control. Sí. No, pues en realidad para pilates yo inicié cuando tenía 18, 19 años con lo básico de movimientos. No era una atleta ni ninguna persona superdotada a nivel de movimientos. Entonces, de verdad que cualquier persona lo puede hacer. Exacto. Tengo clientes de 80 años que lo practican. Creo que lo más importante es tener supervisión de un total instructor. Uh-huh. Clases uno a uno son importantes al principio para entender lo que es el alineamiento de la columna vertebral, porque cuando son clases grupales, si el profesor no tiene el detenimiento de ir de persona en persona, pueden haber algunos errores y fallas que pueden ocurrir y también pueden causar daño en el cuerpo.
porque la persona normalmente va a tratar de hacer lo mejor posible, entonces hay que tener cuidado. Siento que no hay ningún tipo de obstáculo para hacer pilates, a menos que tenga algo muy serio la persona. Se utiliza para rehabilitación, entonces claro, de verdad que se necesita, sí. Se utiliza en realidad para lesiones. Entonces no creo que es algo que sea muy complicado para iniciar. Ok, eso está buenísimo, porque la idea de toda la clase, de cualquier clase de ejercicio, yo también tengo gente que de pronto en la vida ha hecho ejercicio, ¿no? Entonces el llegar simple y llanamente a tratar de hacer una pequeña, un squat pequeño, ¿cierto? Una sentadilla, empiezas a trabajar músculos que no sabía ni siquiera que existían. ¿Por qué? Porque no estás en esa concentración de cuerpo y mente, y como estar enfocado y esa concentración en qué músculo estás usando en este específico movimiento. Entonces, es simple y llanamente tener esa persona, esa guianza, para que puedas llegar a cualquier nivel, ¿cierto? Sí. Pero la idea es empezar, chicos, así que no importa si no tienes ni nivel, sí, pero empieza. Y tener gente, o sea, instructores que sepan, que te puedan guiar bien y puedas tener un buen resultado del ejercicio que hagas, sí, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, ahora, hablan mucho, ¿cuántas veces recomiendas hacer pilates a la semana, por ejemplo? Yo creo que pilates, dependiendo de la disposición y de qué tan ocupado es la persona. A veces la persona tiene otras prácticas. Pilates como tal se trabaja en el núcleo corporal, lo cual siempre está activado en todo el día. Entonces yo haría, para hacerlo bastante integral, yo lo haría 3 veces a la semana, si quieres ser muy eficiente. Si puedes practicarlo al menos 1 vez a la semana, pero recuerda, todas las clases son guiadas, no son cosas que tú vas a hacerlo por tu cuenta. Pilates, cuando se hace guiado, da mucha más efectividad de que si lo haces por tu cuenta. En clases guiadas yo participaría una frecuencia de 3 veces a la semana para ser eficiente, para lograr resultados y para lograr evolución. 1 vez a la semana, cuando ya tienes un buen nivel, si quieres solamente incorporarlo. Yo siempre lo incorporo. Yo soy entrenadora también y lo incorporo a mis clientes, que agreguen 1 o 2 clases de solamente core, que es solamente respiración, ejercicios del núcleo corporal. Sería lo ideal. Sí, perdona, me reí porque me da mucha risa cuando tengo una clienta nueva. Sí. Normalmente empieza a hacer una clase de ejercicio y se empieza a poner morada. Entonces, yo digo, bueno, sabemos que cuando empiezas a ponerte morada es porque no estás respirando bien. Entonces, siempre digo que, bueno, no te me pongas morada. Entonces, ya eso es un pequeño comentario que siempre hago para reírme con ellas o con ellos, por la misma razón, porque obviamente como no conoces tu cuerpo, estás muy enfocado en hacer la fuerza en algún músculo y se te está olvidando respirar. Entonces, sí, se les nota. Entonces, en el momento que se los dices, se ríen y empiezan otra vez a respirar. Sí. Sí, entonces, cada ratito digo yo, no se me pongan moradas, no se me pongan moradas. Sí, así no, es muy importante, especialmente con pilates, la respiración es fundamental. Sí, dicen que es una de las primeras partes sí, que vas a aprender en pilates, ¿no? La parte y la precisión, ¿no? El fluido. Decías también eso, que siempre hay un fluido. Siempre sí, los movimientos no son cortados. Siempre hay sí, algo. Sí, es como un pececito. Hay ejercicios sí, que yo les digo a mis clientes que se sientan como un pez en el agua, donde están pateando, como si estuvieran volando. Sí. A los ejercicios son muy similares a veces a los animales. O sea, sí, un ejercicio que parece que estuvieras volando y no que estás nadando, es como un pececito. Y hay ejercicios que también muy dirigidos a estiramientos, como los de yoga. De verdad que la clase se va muy rápido, porque sí, la clase tiene tantas instrucciones y tiene tanta especificidad en lo que es la respiración, que normalmente la clase es muy fuerte y pesada, pero la persona está muy concentrada en su cuerpo, y creo que es una de las clases que más rápido me pasa. ¿Sí? Y siento que los estudiantes están muy enfocados en las instrucciones. Entonces claro, nadie está viendo a otra persona, lo que está escuchando, también, sí, qué es lo que ella está diciendo. Constantemente sí, recordando la activación, y eso es lo que me gusta, que la clase no es competitiva. Y me encanta eso. Qué bueno. Bueno, pues
Hoy les tengo la sorpresita. Voy a hacer el guinea pig, porque como soy una beginner, apenas empezando con el pilates, entonces Joa me va a ayudar a hacer unas cuantas poses, no muchas, porque quisiera que ella también nos muestre que es unas cuantas poses de pilates ya avanzado. Así tú puedes ver que poquito a poquito, haciéndolo constante, de pronto podremos llegar a tu nivel, ¿no? Desde el beginner, como sería lo que harías conmigo. ¿Listo? ¿Suena bien? Estoy segura que vamos a pasarla muy rico. Yeah. Ok, bueno, entonces, danos un poquitico acerca de información tuya. O sea, ¿dónde das tus clases o cómo hacen ellos para encontrarte? Toda esa clase de cosas. Aquí, cuéntanos. Sí, mi página web es Joa, mi nombre es joafitness.com. Me puedes conseguir en la página web. Allí hay mucha información gratuita, con videos gratuitos que pueden iniciar a practicar en la casa con instrucciones en español y en inglés. Buenísimo. Es muy bueno para mi gente. La página está en español y en inglés. Para las clases como tal, yo soy profesora de clases corporativas como tal. Y también doy clases individuales. Entonces, para las clases individuales me pueden contactar y yo estoy muy dispuesta a ayudarlos. Si quieren hacer una clase de familia, a veces yo voy a las casas y doy clases a la mamá, a los abuelitos y todos van juntos, personas. Mira. Una clase familiar. Hay clases corporativas, por ejemplo, si quieres traer una clase a tu oficina, hablas con tu jefe y le preguntas, vamos a hacer una clase divertida de pilates para un día. Eso también está ahorita desarrollándose mucho en las oficinas, lo que es la salud como parte de eficiencia laboral. Porque cuando los trabajadores trabajan con mejor salud, son más productivos. Y cuando hacen alguna clase de ejercicios y movimiento, estamos dando más endorfinas en el cuerpo y eso hace que tengan, que estén mucho más contentos en lo que hacen, ¿cierto? Sí, tiene muchas cosas buenas, lo que es llevar la salud física a los espacios de labor, de trabajo. Sí. Y básicamente así me puedes conseguir. Yo trabajo online como coaching online. Entonces en esto, pues, cualquier parte del mundo me pueden contactar. Claro, tengo clientes en la India, Australia, Europa, Singapur, viví en esos países. Entonces, de verdad que tengo esa amplitud mundial. Y pues, yo soy muy, muy como me ven, me pueden conseguir. Yo misma respondo los mensajes. Ahí y está. Estoy aquí dispuesta a colaborar y ayudar a cualquier persona que se me mande un mensajito. Perfecto, Joa. Entonces, ahorita vamos a pedirle al Guille que nos dé unos pequeños comerciales y volvemos. Vamos a estar preparados para hacer un poquito de pilates, ¿ok? ¡Yay! Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipólisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Extensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique.
¿Listo? Hola a todos, aquí estamos de vuelta, estamos en organización tratando de que nuestro estudio esté listo para empezar nuestro Pilates. Vamos a hacerlo bien corto, pero bien sustancioso. La idea con Joa es de que ella me va a ayudar a mí como beginner, como persona que no ha hecho nunca Pilates, cómo puede una persona empezar, y ella me va a guiar. Y después va a pasar Joa a hacer un poquito de un pilates un poco más, bueno, avanzado, obvio. Así que bueno, vamos a organizarnos un tricito más. Nos vamos a empezar a poner en el piso. Tú me vas explicando qué es lo que tengo que hacer, que yo me dejo llevar. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces tú dime. Bueno, lo que podemos hacer es las dos más tres ejercicios. ¿Listo? Sería lo más fácil. Uh-huh. Y yo te voy a ayudar a recondicionar los músculos, uh-huh, y alinearlos si se necesita. Para la clase como tal, les recomiendo que no usen medias. O, ¿cómo se dice? Calcetines. Medias. Bueno, para nosotros medias. No, sí, te preocupes, no tienes va que tocar mis medias. Va a ser siempre descalzos. Ok. Y lo que hacemos es que, en este caso tenemos unas colchonetitas de yoga. Y ese va a ser nuestro agarre en el piso. Si no tienen colchonetas, pues pueden hacerlo en el piso como tal. Pero sí necesitamos un poquito de si tienes confort. Alfombra. Sí, también sería podría perfecto, ser, ¿no? Exacto. Alfombrita. Bueno, si están en su casa, pueden seguir las instrucciones y practicarlo. Son ejercicios básicos. Y todo lo iniciamos en all fours. Vamos a estar en el piso y vamos a hacer all fours. Básicamente son cuatro, vamos a estar en cuatro patas. Ok. Chicos, ¿estamos ahí? ¿Nos ven a nosotros? ¿Sí? Perfecto. Ok. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es que me voy a poner un poquito al frente para que se vea la diferencia aquí. Uh-huh. Estamos en cuatro patas, ¿verdad? Sí. Y lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio básico para lo que es el respirar. Es muy importante respirar con conciencia. Las manos van a estar ubicadas, alineadas con los hombros. Uh-huh. Y vamos a abrir los dedos como si fueran estrellas. Uh-huh. Vamos a tener muy buena distribución del peso en las muñecas. Y luego vamos a también notar que las rodillas van a estar alineadas con las caderas. Y vamos a hacer un rectángulo en el piso con las manos y las rodillas. Uh-huh. Ahora, los talones van a estar liberados y ligeros. No vamos a hacer ningún tipo de presión, simplemente allí. En esta posición que se llama la posición de cuatro patas como tal, vamos a iniciar con la respiración. En Pilates todo se inicia con una respiración controlada y con mucha conciencia. Entonces vamos a respirar inhalando por la nariz. Vamos a inhalar por la nariz. Vamos a llevar nuestra pelvic, nuestro piso de la zona pélvica hacia adentro. Aquí vamos a llevar la barbilla hacia el pecho y vamos a curvear la columna vertebral como una letra C. Y cuando exhalamos, vamos a llevar otra vez nuestra columna vertebral como una mesa plana, sin ningún tipo de hiperextensión, tal cual como lo estás haciendo tú. Perfecto. Si yo pongo un vaso de agua, no se va a rebosar, está perfecto. Uh-huh. Ahora vamos a hacerlo 8 veces. Vamos a respirar inhalando. ¿Listo? Y exhalando. Cuando inhalamos, vamos a cerrar los labios, vamos a inhalar solamente por la nariz. Y cuando exhalamos, exhalamos por la boca. Otra vez respiramos, inhalamos con los brazos extendidos, como si estuviéramos empujando el piso, y exhalamos. Cuando inhalamos, apretamos los glúteos fuertes y recuerda mantener la columna vertebral lo más plana posible en la posición de la vaca. Este ejercicio como tal es muy importante para la liberación de la vértebra que se comprimen cuando estamos sentados por mucho tiempo, cuando estamos manejando y conduciendo para nuestros trabajos, para nuestros hogares. Y uno más, vamos a hacer una inhalación, apretamos glúteo y exhalamos plano en la vaca. Ahora, siempre después de este ejercicio, lo que hacemos normalmente es un alineamiento de balance de la columna vertebral. Vamos a estirar la pierna externa. En este caso, tú puedes estirar la pierna derecha. Y vamos a extender el brazo opuesto, que sería el izquierdo. Y en este momento vamos a subir la pierna y la mano arriba, estirando como si estuviéramos haciendo un
una línea diagonal entre la mano y el pie. La pierna es una línea diagonal muy larga, ¿verdad? Uh-huh. Y tocamos abajo en el piso y vamos a exhalar. Exhalamos, apretamos el abdomen abajo. Ahora que ya estamos haciendo este movimiento, vamos a respirar. Por cada repetición es una respiración. Perfecto. Un movimiento, una respiración. Exhalamos, inhalamos abajo. Exhalamos arriba. Ahora vamos a estirar los deditos largo el pie. Exacto, ahora podemos estilizar la pierna mucho más. Largo, exacto. Y hacemos tres más. Inhalamos, exhalamos arriba. Apretando el abdomen hacia la columna vertebral. Apretando el glúteo. Sin dolor, uno más. Y aquí hacemos un estiramiento llevando la mano hacia atrás y el brazo. Tomamos el tobillo. ¿Dónde está? El tobillo está allí. Ay, perfecto. Y el tobillo si se puede. Ahora levanta la rodilla. Levanta la rodilla y trata de flexionar el talón. Flexiona tu tobillo. Perfecto. Empuja el piso con el brazo que te está apoyando. Inhalamos y exhalamos y subimos. Apretando el abdomen otra vez, flexionando los glúteos. Ay, cariño, estás doliendo mucho. Bajamos, descansamos y nos sentamos en la posición de niño. Estiramos los brazos y nos relajamos en esta posición. ¿Esto lo puedes tomar como si fuera calentamiento? Sí, estamos calentando básicamente nuestra columna vertebral. Si te digo, esto es lo más básico, son ejercicios básicos. Tal vez ese estiramiento fue un poco avanzado, pero lo hiciste, lo lograste. Sí. Y vamos a hacer lo mismo en la otra, en la otra extremo. Entonces vamos a extender la pierna izquierda y el brazo derecho. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro extremo. Vamos a inhalar abajo y exhalar, apretando el abdomen. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Vamos a bajar, exhalamos. Trata de mantener la pierna alargada como si estuvieras estirando los deditos hacia afuera. En Pilates tenemos que respirar con cada repetición. Son 8 respiraciones. Inhalando, exhalando. Hacia arriba exhalamos. Imagínate que quieres alcanzar una manzana. Quieres alargar el brazo. O un tamal. De verdad, lo que te provoque. Una arepa. Lo puedes alcanzar, pero no te lo puedes comer, Anis. Lo alcanzas, pero lo dejas. Se lo das a Guille. Exacto. 2 y 1 más. Recuerda, en este vamos a estirar. Vamos a llevar el brazo hacia nuestro tobillo. Okay. Este va a ser más fácil. Soy zurda. Yo también. Ay, ¿viste? Y llevamos el pie hacia arriba. Apretamos. Trata de llevar la rodilla hacia el centro. No hacia afuera, sino hacia el centro. Perfecto. Mucho mejor. Y lleva el talón hacia arriba. Oh, muy ahí. Aquí. Me fui demasiado a la derecha. Ok, ahí tenemos ahí a Anita haciéndolo también. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hacer un estiramiento que es súper rico. Este estiramiento es el estiramiento del gato. Vamos a llevar un brazo hacia el frente, una mano. ¿Cuál quieres? El izquierdo. Listo. Y nos vamos, y nos vamos a sentar hacia el tobillo. Estirando. Ahora el derecho. Inhalamos, alcanzamos y eso es. Anita, deberías venir para acá para hacerlo. No, me estoy agarrando los dedos, no. Muy bien. Y regresamos. Ese normalmente es un calentamiento básico. De allí podemos ir al piso. ¿Y dónde está? Muy bien, chicos. ¡Va, Anita! ¡Búrlense de mí! Bueno, aquí les cuento que la estamos pasando súper y estamos calentando nuestro cuerpecito en invierno. Esa. Ahora todos vamos a estar en el piso. En el piso vamos a estar seguros de que nuestra cadera está completamente relajada en el piso y vamos a iniciar con calentamientos de lo que es la zona baja de la columna vertebral, que tiene mucha debilidad y que produce mucho dolor. Entonces, esto es muy importante, este ejercicio es muy importante para personas que tienen problemas
de escoliosis, por ejemplo. Vamos a iniciar con una almohada que vamos a tener de apoyo de nuestra cabeza y vamos solamente a enfocarnos en las piernas. Vas a usar las manos para hacer la almohadita. Exacto. Vamos a poner una mano, una muñeca encima de la otra y esa es nuestra almohada y nuestra concentración va a estar solo en las piernas. Ok, perfecto. A ver, te estoy mirando a ver qué es lo que haces. Ah, perfecto. Dale. Yo estoy aquí viéndote las piernas a ver qué tal eso. Cuando estemos listos, vamos a apretar el glúteo, vamos a llevar la cadera hacia abajo y vamos a utilizar la respiración para succionar nuestro ombligo. Imaginemos que el ombligo está separado del piso. Entonces, apretamos el glúteo, succionamos el abdomen y vamos a subir las piernas hacia arriba. Y bajamos. Vamos a hacer 8 subidas arriba, exhalamos, inhalamos abajo. Arriba, 7, apretando el trasero. Otra vez, 6, 5. En las próximas 4 vamos a extender los brazos y vamos a subir los brazos también. Okay. Esto se llama Superman. Abajo sí, apretamos. Esto lo hago yo en mis clases también. Me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Arriba apretamos. 2 exhalaciones, Angélica. Y la última arriba. Y lo mantenemos por 8 segundos. 7, 6, 5. Muy bien, 4, 3, 2 y 1. Claudia nos dice que está difícil hacerlo. Claudia, me consta, lo traté y no alcancé al tobillo, alcancé a agarrarme el dedito gordo. No alcancé al tobillo, está difícil, pero sí, súper interesante hacerlo. Sí, sí, bueno, por el momento hemos iniciado lo que es el calentamiento y vamos a hacer un poco más ejercicios, un poco más avanzaditos. Sí, bueno, pero ahora con el avanzado te dejo a ti solita porque tenemos 5 minutos. Muéstranos unos 3 ejercicios así bien avanzadotes y así miramos qué podemos hacer. No, pero que todos los vas a hacer conmigo, no te preocupes. Ella está buscando la excusa. Ella está buscando la excusa para no moverse. Vamos a hacer ejercicios en todas las posiciones. Listo. Unas posiciones muy importantes son laterales, porque las mujeres siempre estamos obsesionados por un pompis bien redondito. Entonces vamos a hacer los abductores. Dale. En esto los abductores tú vas a ver hacia la cámara a menos que quieras que el rating suba. ¿Sí? Si quieres que el rating suba, entonces la colita va hacia el lado de la cámara, ¿verdad, chicos? Y si quieren, pongan la manito hacia arriba y decimos a Angélica que cambie la rotación. Pero por el momento ella les va a ver en este momento así. Ahora vamos a utilizar nuestro hombro como apoyo. Si no tienen ningún tipo de lesión en el hombro, esta es muy buena posición para empezar a activar lo que es la zona de tu, sería los oblicuos, vamos los a decirlo así. De la abdominal. Cuando estamos en esta posición, vamos a llevar el talón hacia el cielo. Dale pues, Anita. Y vamos talón a subir hacia el suelo. El brazo. Bueno, muchachos, necesitamos 5 más y hacemos. Bueno, llevamos el talón hacia arriba y vamos a hacer 8 abductores, ¿okay? Entonces está así. Vamos, flexionando. 1, 2, exhalamos hacia arriba. 3, 4. Y lo más complicado en Pilates es reírse. Por favor, una sonrisa en la cara. 3. Sí, porque te concentras tanto. Sí, la cara es tan seria. Total. Que flexionas todos los músculos. 1, mira aquí, esto sí está bien rico aquí, mira. Deja la flexión arriba. Ahora, los dedos los punteas. Los punteo. Y ahora vamos a hacer círculos, 8 círculos con la pierna extendida. ¿Para qué lado? Lo estoy haciendo para atrás. Vamos a hacer todos los dos lados. Okay. Yo lo estoy haciendo hacia el frente, vamos a hacer 8 círculos, 2 y 1. Y cambiamos la dirección. Vale. 8, 7. Y si todo estoy haciendo un óvalo. Pequeño, pequeño círculo. 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Y bajamos. Ese como tal quema. Ese ejercicio quema. Para las pompis. Todo lo que haces en un lado lo vas a repetir en el otro lado. Perfecto. Pero te voy a enseñar uno más y vamos a hacer otra posición después de este. Vamos a doblar las rodillas y vamos a alinear las rodillas con la cadera y el hombro. En este momento vamos a llevar la mano a tu
a tu rib cage, que sería la parte de tu, costillas. De tus costillas. Vamos a inhalar, subimos la cadera y exhalamos, subimos la mano. En este ejercicio que se llama thread the needle, que sería como vamos a puntear el hilo. Con una aguja. Una aguja la vamos a pasar por el... Por el buenísimo para, la, para las abdominales. De perfecto. Entonces inhalamos y exhalamos. ¿Mueves el hombro o no lo mueves? El hombro que adentro. Está en el piso está siempre haciéndote el apoyo. Sí. Y solamente estás manteniendo la contracción en el abdomen. Hacemos uno más. Y bajamos la cadera. Y ese ejercicio es muy, muy bueno para toda la zona lateral del cuerpo, no solamente para los oblicuos, trabaja también los glúteos y todo esto. Y los hombros también. Y hacemos la última parte, que sería que un minuto más que tenemos, Ana. Sí, sí. Sí, un minuto. Vamos a hacer uno más, sí, exacto. Ella que no, 10 minutos más, yo, nos extendemos. El último ejercicio sería para la zona de los glúteos otra vez, okay. Pero igual para toda la zona, pero este es un poco más activación del glúteo, que okay. Sería la parte de los puentes. Uh-huh. Para los puentes como tal, vamos a llevar el peso mirando hacia arriba. Sí, vamos a moverla. Movámoslo para un lado. Sí, vamos a llevarlo a un ladito. Vamos a estar en el piso. Uh-huh. En esta posición, donde tenemos nuestros hombros y cabeza bastante relajado. Vamos a llevar nuestros talones a la distancia de las caderas, los brazos abajo. Y el dedo del medio está tocando los talones. Es una gran, una importante diferencia. Mira vos, el dedo importante, el del centro, Ana. El del medio, exacto. Vamos. Bueno, Ana está practicando Anita también. Anita está ya también practicando, muy bien. Ok, vamos a inhalar por la nariz. Sí. Y vamos a subir la cadera. Ahora exhalamos y mantenemos la compresión de los glúteos arriba. Vamos a tratar de llevar las rodillas hacia afuera. El peso está en los talones. Este ejercicio es bien importante para la activación de glúteos. Sí. Y vamos a bajar inhalando. No. Ahora exhalamos y subimos. Apretamos. Y abajo. Y este lo podemos hacer otra vez 8 veces. Este es número 3. Apretando todo lo que son los músculos que están entre el glúteo, el abdomen y la zona baja. Este ejercicio del puente es muy importante para todos aquellos que tienen dolores de espalda baja. Y que bueno. También quieren activar todo lo que son los músculos del abdomen también. Fíjense que si aprietan el abdomen más fuerte, pueden tener más contracción, un poco más arriba, apretando el glúteo. Muy bien, Angélica, ahí te veo. Yeah. En la última lo hacemos y levantamos un pie. ¿Cuál? Cualquier pierna. El que puedas. El que alcance. Y llevamos la pierna abajo. No, una pierna abajo. ¿Abajo? Y arriba, y hacemos, vamos a hacer solo 4. 4... 3, levantando el todo lo que es la cadera completamente. 2, y exhalamos. 1, y bajamos y cambiamos. Vamos a hacer 4 en la otra. Normalmente hacemos 8 repeticiones, pero como tenemos poco tiempo, vamos a hacer solo 4. 3, 2 y 1. Levanta la cadera, uno más, y abajo. Muy bien, ¿qué tal eso? Buenísimo, lo puedo sentir en todas partes. Y más la, la parte de atrás de la espalda, que estoy como un poquito aporreadita, porque estuve haciendo tobogganing con mis niñas. Ah, sí. Y la chiquita se cansó, y mientras que la subía en la colina 2 veces, me tocó cargarla. Te hace muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio. Terminé sudando la gota amarga, pero bueno, sí. Ayer en mi entrenamiento medio sentí un movimiento. Poco. Bueno, pues esto es muy importante. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos. ¿Sí? ¿No? Último y ya. Okay. Listo. Para el último ejercicio vamos a sentarnos. Vamos a hacer los ejercicios sentados mirando hacia la cámara. Miremos a la cámara. Sonríe. Perfecto, Angélica. Muchas gracias por ser tan
tener tanto entusiasmo en esta clase. En este ejercicio vamos a llevar los brazos atrás y vamos a extender las piernas. Vamos a mantener, esto se llama B-boat, lo puedes hacer así para avanzado o puedes tener las manos en el piso. Vamos a llevar los pies hacia el piso y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Muy bien, mira, Angélica está haciendo la avanzada. Ella me dijo que yo iba a hacer la avanzada, al final ella está haciendo la avanzada. Ah, pero yo quería que te levantaras con los pies de para arriba, con la cabeza abajo. Muy bien, Angélica, muy bien. Respirando, exhalamos y mantenemos aquí 100 veces. ¿100 veces? 100 veces, chicos. Muchas gracias por la clase. No sé si todavía vamos a contar, pero muchas gracias por seguirnos. Gracias, Angélica, por esta entrevista. Espero que me visiten en la página y que si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para colaborar. Muchas gracias. Los quiero. Un abrazo muy grande. Nos vemos martes, 8 p.m. en Ejercítate con Angie, antes de que me maten aquí. Y nos vamos con ese súper ejercicio. Mañana queremos ver cómo queda Angie. Un abrazo. Vamos, vamos. 12 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en Línea. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.